Turismo de aventura. En 2014, este tipo de turismo generó unos 260 millones de dólares en el país. Uno de los objetivos del Ministerio de Turismo es reforzar el posicionamiento del destino Ecuador en este segmento, que el año pasado registró la participación de aproximadamente 205 mil habitantes. Para ello, se llevó a cabo un encuentro de negociaciones para la oferta de turismo de aventura, que contó con la participación de 16 organizaciones turísticas que forman parte de la Adventure Travel Trade Association. Según directivos de esta entidad, Ecuador tiene un gran potencial gracias a su entorno, biodiversidad, calidad del servicio y hospitalidad de la gente.